19 datos escalofriantes de la Batalla del Somme. La Batalla del Somme, en la que combatieron los ejércitos de Inglaterra y Francia contra el de Alemania en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, ha sido una de las más sangrientas y controversiales de la historia, pero además fue calificada como una carnicería inútil. Ha sido una de las batallas con más magros resultados que se haya librado jamás, ya que después de más de 1.1 millones de bajas y de 318.700 muertos en ambos bandos, los aliados solo avanzaron 8 kilómetros. El resultado fue tan parejo que ha sido señalado como un empate, como una victoria táctica aliada y como un triunfo defensivo alemán. Probablemente ha sido la batalla con más fuego perdido de la historia, debido a los centenares de miles de proyectiles que impactaron sin estallar y a las gigantescas minas subterráneas de hasta 27 toneladas de explosivos que produjeron un apocalipsis de tierra y escombros saltando por los aires, ocasionando pocas bajas. Fue el debut de los carros de combate en la guerra, aunque cerca de la mitad de los blindados que llegaron al frente no pudieron entrar en combate por fallas mecánicas. Fue el bautismo de fuego para un ejército británico formado principalmente por ciudadanos voluntarios escasamente entrenados y sin experiencia en combate. Vamos a repasar los 19 datos más escalofriantes sobre la atroz y polémica Batalla del Somme, y con seguridad sabrás de hechos que no conocías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los proyectiles de bombardeo inicial aliado no detonaron. Durante los 7 días previos al primer ataque de infantería, los aliados lanzaron una tormenta de fuego de más de 1.7 millones de proyectiles contra el campo alemán. El objetivo de este masivo bombardeo, el más grande de la historia en el comienzo de una batalla hasta ese momento, era derribar las alambradas enemigas para facilitar la marcha, destruir las trincheras y piezas de artillería de primera línea del ejército del Kaiser y abatir la moral alemana. Los oficiales aliados confiaban en que después de esta lluvia de fuego, el ejército alemán quedaría altamente degradado, lo que a continuación permitiría una rápida y exitosa ofensiva. Sin embargo, más de la mitad de los proyectiles no detonaron, las trincheras alemanas quedaron casi intactas y el bombardeo inicial aliado fracasó. Número 2. Fue una batalla de 141 días para avanzar solo 8 kilómetros. Después del bombardeo inicial, el enfrentamiento propiamente dicho comenzó el 1 de julio de 1916 y se prolongó durante 141 días hasta el 19 de noviembre de 1916, aunque la última acción de armas fue el 13 de noviembre. En ese lapso, las tropas franco-británicas avanzaron solo 8 kilómetros y registró 624.000 bajas, por unas 500.000 en el bando alemán. La paridad de pérdidas y el escaso avance aliado, cuando se preveía uno mucho mayor, dificulta señalar un ganador en la Batalla del Somme. Se afirma que fue una victoria táctica y estratégica aliada, ya que las fuerzas alemanas quedaron considerablemente dañadas, y la tropa británica dejó de ser un ejército de ciudadanos para convertirse en un cuerpo profesional. Número 3. Los comandantes aliados quedaron marcados por la batalla. Un total de 11 divisiones del Cuarto Ejército Británico y 4 francesas se alinearon a lo largo del frente en el Somme para plantar batalla. Las tropas británicas fueron comandadas por el mariscal Douglas Haig, mientras que las francesas estuvieron al mando del general Ferdinand Foch. La historia no ha sido muy amable con Haig, a pesar de sus méritos en la ofensiva final en la guerra. Su hoja de servicios quedó manchada por los 2 millones de bajas británicas bajo su mando, especialmente las ocurridas en la Batalla del Somme, donde fue apodado Butcher High o el Carnicero High. Ferdinand Foch también fue señalado como imprudente y temerario en Somme, aunque terminó comandando las fuerzas aliadas en 1918. Número 4. El día más trágico en la historia del ejército británico. El 1 de julio de 1916 ha sido el más trágico para el ejército británico en su participación en la guerra en todas las épocas. Ese primer día de la Batalla del Somme, la fuerza británica,
que incluía ingleses, escoceses, irlandeses, sudafricanos, indios y terranovenses, tuvo 57.740 bajas, incluyendo 19.240 muertos. Las bajas fueron altas en todas las unidades, pero algunos batallones quedaron casi totalmente aniquilados. Los suministros de mala calidad siguieron afectando a la tropa franco-británica, con proyectiles de artillería que perdían el curso e impactaban sin estallar. Los alemanes estaban bien preparados y las oleadas de soldados aliados se convirtieron en blancos fáciles. Un soldado alemán señaló: "Ni siquiera teníamos que apuntar, simplemente disparábamos". Número 5. El avance aliado fue lento porque los soldados iban sobrecargados. En la guerra de trincheras, atravesar la tierra de nadie velozmente es crucial para salvar la vida. Sin embargo, los soldados aliados iban cargados con más de 30 kilos de pertrechos y muchos no habían sido entrenados para marchar con rapidez, por lo que se convirtieron en blancos fáciles de los alemanes. Los germanos, además, habían cavado trincheras profundas y muy bien protegidas, aprovechando la característica yesosa del terreno cerca del Somme. Cuando británicos y franceses prácticamente pasaban por encima de las trincheras enemigas, fueron abatidos por las ametralladoras y el fuego de artillería. El avance aliado era lento y cuando sus mandos decidieron aligerar el paso cargado por los soldados, la matanza ya había sido enorme. Número 6. Los blindados hicieron su debut en la guerra. En septiembre de 1916, fueron desplegados en el frente del Somme 48 tanques británicos Mark I, primeros blindados de la historia en participar en una guerra. Los carros de combate ayudaron a los aliados a avanzar cerca de un kilómetro, aunque estas primeras unidades resultaron poco fiables y cerca de la mitad quedaron inmovilizadas por fallas mecánicas. En los preparativos para la guerra, los británicos habían decidido que era necesario un vehículo blindado para salvar las irregularidades del terreno, pasar sobre las alambradas y producir daños al enemigo con su armamento. Fue bautizado tanque por su parecido con los depósitos de agua fabricados con acero y para guardar el secreto de la nueva arma. Número 7. Más de un millón de bajas. La batalla del Somme ha sido calificada como una carnicería inútil debido a que produjo más de 1.1 millones de bajas en ambos contrincantes, incluyendo 420.000 británicos, 204.000 franceses y por lo menos medio millón de alemanes. La contabilidad de muertos llegó a 318.700 soldados, de los cuales 108.700 fueron del Reino Unido, 50.000 de Francia y 160.000 del Imperio Alemán. Considerando que la batalla duró 141 días, el número de bajas diarias, en promedio, fue de casi 8.000, mientras que los fallecidos superaron los 2.200. Número 8. El general alemán Fritz von Below fue destituido y restituido en el mando. El artífice de que Alemania contuviera la ofensiva inicial franco-británica y le propinara grandes bajas fue el general Fritz von Below. Había utilizado globos espía para conocer las intenciones del enemigo, pero el general Erich von Falkenhayn, comandante en jefe alemán del Frente Occidental, no creía que los aliados atacarían por el Somme y desvió fuerzas hacia Arras. Von Below superó esta desventaja mandando a cavar profundas trincheras, en las que aguantó el bombardeo previo con pocas bajas. No obstante, von Falkenhayn consideró el primer día de batalla como una derrota, a pesar de las cuantiosas bajas británicas, debido a que los aliados habían conseguido avanzar. Von Below fue sustituido por el general Grunert, quien ordenó un contraataque catastrófico, y von Falkenhayn restituyó en el mando a su comandante original en el Somme. Número 9. La gente buscaba a sus familiares en las imágenes de una película. El mismo año de la batalla, los británicos Geoffrey Mullins y John McDowell produjeron el primer documental cinematográfico de guerra, incluyendo imágenes reales del Somme. La película La Batalla del Somme, de 74 minutos de duración y exhibida desde el 21 de agosto de 1916, con el enfrentamiento en curso, fue vista por más de 20 millones de británicos durante los primeros 6 meses, y muchos espectadores buscaban en las imágenes a un familiar o amigo enviado al frente. Si bien algunas tomas fueron escenificadas, la mayoría refleja el horror de la guerra. Fue una película de propaganda con la que se pretendía sembrar la idea de que la ofensiva aliada estaba siendo exitosa. Número 10. El árbol del peligro, de la tierra de nadie.
aproximadamente en la mitad de la tierra de nadie, entre las trincheras británicas y alemanas, había un grupo de árboles que fue utilizado como punto de referencia por el regimiento de Terranova durante la Batalla del Somme. La actual isla canadiense era entonces territorio británico y los soldados terranovenses utilizaron la arboleda como punto de reunión durante la ofensiva. El regimiento sufrió enormes bajas alrededor de la arboleda en el asalto inicial y los árboles perdieron sus hojas y quedaron convertidos en troncos chamuscados. Actualmente hay una réplica de un árbol retorcido en el monumento conmemorativo en suelo francés, que recuerda la participación de Terranova en la guerra. Número 11. Los actos de heroísmo se multiplicaron y fueron reconocidos. A raíz de la Batalla del Somme, 49 soldados británicos recibieron la Cruz Victoria, máxima condecoración militar del Reino Unido, para reconocer el valor frente al enemigo. Se otorga a soldados de cualquier rango por actos de extraordinario valor y en los 70 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, solo fue concedida 15 veces. La temeraria ofensiva y la matanza entre las tropas británicas en el primer día de combates en Somme produjeron 9 condecorados con la prestigiosa medalla. Este reconocimiento fue instaurado en 1856 y ha sido entregado 1.358 veces en 165 años de historia. Las medallas son fabricadas con el bronce de los cañones capturados al Imperio Ruso durante la Guerra de Crimea. Número 12. La batalla nunca fue planteada para poner fin a la guerra. A pesar del número de soldados participantes y de las cuantiosas bajas en ambos bandos, la Batalla del Somme nunca tuvo la intención de poner fin a la Primera Guerra Mundial. El comandante británico Douglas Haig creía que sería imposible derrotar a Alemania en 1916 y concibió estratégicamente la batalla como un evento para avanzar en los objetivos y quedar en buena posición de cara a la campaña de 1917. Tras el inesperado ataque de las fuerzas del Kaiser en Verdún, en febrero de 1916, Haig sabía que el ejército británico pasaría a tener un rol más relevante en territorio francés y que los alemanes no serían tan fáciles de vencer. Número 13. La fecha de ataque ocasionó un gran debate. Con su país fuertemente presionado en Verdún, el general Joseph Joffre, comandante en jefe del ejército francés en el periodo 1914 a 1916, insistió en que la ofensiva del Somme era urgente para dividir las fuerzas alemanas y señaló el 1 de julio como fecha tope para su inicio. El jefe militar británico Douglas Haig pensaba que necesitaba más tiempo y deseaba comenzar la ofensiva en agosto, pero también era consciente de que la situación de Francia rayaba en lo desesperado. Se acordó comenzar el ataque de infantería el 29 de junio, fecha después ligeramente retrasada para el 1 de julio. De todos modos, tras las 550.000 bajas francesas entre el Somme y Verdún, el popular Papa Joffre fue relevado del mando, lo que no le impidió convertirse en el primer francés en alcanzar el grado de mariscal en la Tercera República. Número 14. Los aliados detonaron enormes minas subterráneas antes de atacar con la infantería. Los tuneleros británicos de los ingenieros reales habían excavado en las profundidades de las defensas alemanas y colocaron minas para su detonación en el momento preciso. Los tuneleros alemanes hicieron lo mismo y los equipos de excavación de ambos bandos trabajaron con sigilo, con la esperanza de escuchar sin ser escuchados. La hora cero de la batalla había sido fijada para las 7:30 a.m. del 1 de julio de 1916, y minutos antes, los británicos hicieron estallar los 18.400 kilos de explosivos colocados debajo de Hampton Ridge. Después, fue detonada una mina de 27.200 kilos cerca de la Boisel y otros artefactos de alta potencia. El espectáculo fue impresionante, pero demasiado localizado, y los daños resultaron menores. Número 15. Los británicos atacaron en oleadas. En la mañana del 1 de julio, las trincheras británicas a lo largo del frente se llenaron con el sonido de los silbatos de los oficiales que organizaban las tropas para el primer asalto de infantería de la Batalla del Somme. Las órdenes establecían que los hombres avanzarían a paso rápido y continuo, en largas filas separadas por 2 o 3 metros de distancia. Muchos comandantes británicos tenían sus dudas sobre las destrezas de los contingentes de soldados voluntarios, y una formación compacta daba mayores probabilidades de éxito a la marcha. La ofensiva se produjo en oleadas cada 100 metros,
aunque algunos oficiales más experimentados optaron por variantes para favorecer la movilidad. Número 16. Fue el gran bautismo de fuego del ejército de voluntarios británicos. La batalla del Somme fue el debut en combate de decenas de miles de hombres que se habían alistado voluntariamente al ejército británico en los 2 años previos. Esta tropa inexperta incluía unidades de infantería formadas por hermanos, familiares, amigos y compañeros de trabajo de las comunidades del Reino Unido. Fue así como la primera ofensiva a gran escala de Gran Bretaña, durante la Primera Guerra Mundial, fue lanzada mayoritariamente con voluntarios civiles, que tenían poco tiempo de entrenamiento y ninguna experiencia previa en combate. Un oficial francés escribió: "La infantería británica es muy valiente, pero está pasando por un aprendizaje costoso". Número 17. El ejército británico ganó experiencia a costa de mucha sangre. El Somme fue una sangrienta y brutal experiencia para el ejército británico, que salió de la batalla severamente castigado, pero curtido en la lucha. Este masivo bautismo de sangre en el Somme contribuyó decisivamente a forjar la victoria posterior en el frente occidental. Durante casi 5 meses de combates en el Somme, decenas de miles de ciudadanos británicos, que se estaban estrenando en la dura vida de las trincheras y en la guerra, evolucionaron hacia una tropa profesional, con destrezas para la lucha y una alta moral. Lo mismo sucedió con los oficiales británicos, muchos de los cuales nunca habían tenido una experiencia de conducción de tropas en combates a gran escala. Número 18. El Somme produjo cambios en la estrategia británica. Aunque la batalla del Somme permitió la prueba de nuevas armas, como los blindados, y contribuyó a la profesionalización de un ejército de soldados inexpertos, fue una experiencia espantosa para los británicos. Si bien los alemanes terminaron de convencerse de que, de allí en adelante, los británicos serían unos adversarios formidables, el baño de sangre del Somme provocó cambios en la forma de afrontar la guerra por parte del Reino Unido. El más importante fue quizás el convencimiento de que la guerra resultaría demasiado costosa y posiblemente terminaría en derrota sin la incorporación de Estados Unidos al bando aliado. Estados Unidos entró a la guerra en 1917 y esta terminó en 1918. Número 19. La opinión de Churchill influyó en el juicio histórico sobre la batalla. Mientras se combatía en el Somme, Winston Churchill ya era un influyente personaje de la política británica, aunque había tenido que dimitir como primer lord del almirantazgo por el desastre de Galípoli. En agosto de 1916, Churchill criticó la conducción y el desempeño de las tropas durante la batalla del Somme, señalando que aunque habían obligado a Alemania a detener la ofensiva en Verdún, estaban ocasionando más daño al ejército británico que los mismos alemanes. Aunque el primer ministro que condujo a la victoria a su nación durante la siguiente guerra mundial no pudo sugerir una opción mejor al Somme, su opinión ayudó a consolidar la visión histórica crítica sobre la batalla. En 2016, año del centenario de la batalla, el historiador Peter Barton argumentó en una serie de programas de televisión que el Somme debía considerarse una victoria defensiva alemana. ¿Conocías estos detalles de la brutal batalla del Somme? ¿Crees que su resultado fue decisivo en el curso de la Primera Guerra Mundial o que solo fue una inútil carnicería que debió evitarse, tal y como opinan muchos historiadores? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que conozcan los 19 datos escalofriantes de la Batalla del Somme. Muy sangrienta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.